Ya. You and me are born of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high on love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible. Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong, cause we don't belong. And getting high in love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Hola, soy Plugin, estamos en un nuevo vídeo y como habréis visto hemos hecho los primeros fichajes, ahí lo tendréis el historial de traspasos. Con la venta de Dani Hernández hemos salido ganando dinero fichando a 3, los dos laterales y un central. Y bueno, como habéis visto un poco de cámara rápida cómo los fichaba los 3. Y primer partido del episodio, esta vez va a haber 2 y también tengo que pedir perdón porque no se me guardó la configuración. Y jugué estos dos partidos sin darme cuenta en clase mundial, pero ya está cambiado, ya no va a pasar más. Y también se acabó el mercado de fichajes, así que a partir de ahora solo será partidos ya hasta el mercado de invierno, pero que lo intentaré pasar más rápido que este. Y bueno, minuto 14, balón para Tyron, y rebote. Gol de rebote, minuto 15, gol de Villar, sí, ahí está, gol de Juan Villar. Hace la celebración esta, que sinceramente no sé cómo se hace, pero la hago siempre. Y otra cosa que iba a decir, los 3 fichajes son titulares, porque son bastante jóvenes y progresan, así que los puse titulares. A ver qué tal rendían y bueno, pues van por ahora bien. Ahí está otra vez Tyron que influye mucho en el juego. Y como veis ahí, tira y con mucha fortuna conseguimos el 0-2. Y otro gol de Tyron que lleva 3 goles ya en 4 partidos, si no recuerdo mal. Metió un doblete en el anterior episodio y este empezaba marcando otro gol. Y ahí está, minuto 40, nos poníamos 0-2 contra el Numancia fuera de casa y bastante suerte. Y minuto 77, Villar que la coge, recorta bien, la coge el central y ojo al penalti que nos pitan. El tiro que había hecho era del central. Y yo no sabía que había pitado en ese momento cuando estaba jugando. Pero de repente veo esto y digo, habrá pitado penalti. Y ahora veréis en la repetición cómo me arrolla. O sea, yo estoy controlando el que tira. Yo tiro. Y este se tira a parar el tiro y Longo está en el aire y le mata. Y bueno, ahí está. Penalti, minuto 79. Como no, la fallo. Porque fallo todos los penaltis. Y ahí está, minuto 90. Ahora voy a dejar con el inicio del partido siguiente en casa. Hay un cambio. Decirme si os gusta
que ponga eso o que no, y vemos la paliza que le metía el Numancia. Pero bueno, ahora los partidos que juegue en casa intentaré poner lo que va a sonar ahora. Y bueno, otra vez ves ahí clase mundial, lo siento, no me di cuenta. Pero bueno, ahí está. Bueno, como habréis oído o estaréis oyendo de fondo, puse un poco de cánticos de la grada de por hacia el Tenerife. Y decidme si queréis que ponga o que no, si decís que es una gilipollez, yo no lo pongo más, era solo para probar. Y ojo, partido contra el Huesca, o sea, mira, fijaros las dos ocasiones que he tenido, si no las habréis dado cuenta, darle un poco para atrás. Pero dos ocasiones clarísimas, y está muy clara de Tyron que la tira fuera. Minuto 56, ojo a la jugada de ahora, solo... y la tira fuera. Partido bastante trabado en casa, minuto 58. Pero seguimos 0-0 y minuto 79. La coge Longo. Longo que la pasa a Villar. Y otra parada del portero del Huesca, que no sé quién es. Pero madre mía, minuto 88. Ya sufriendo, veo la internada. Paso, lo paso por la derecha. Y gol de Villar en el 90 casi. Nos poníamos por delante en el 90. Vamos a decir que sí. Partido muy trabado, nos costó mucho ganar este partido, pero al final conseguimos ganar gracias a la velocidad de Juan Villar. Y el episodio, habíamos repetido ahí el pase perfecto y el defensa que se duerme, y me adelanto justo y con la puntera conseguimos marcar el gol. Y hasta aquí va a durar el episodio de hoy, otro episodio más o menos cortito, pero bueno, ya a partir de ahora intentaré traerlos más largos y con más partidos, ya que se ha acabado el periodo de traspaso. Así que nada, espero que os haya gustado, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.